amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Mañana en el 9. Empezamos este jueves y tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes y para seguir en esta semana conociendo más chicos. Vamos a repasar las entrevistas que hicimos con Shirley y con Rocío del seleccionado de música Por Favor. Ellas ya son parte, ya son unas grandes cantantes y talentosas. Y durante esta semana vamos a estar empezando con todas las capacitaciones en la Escuela Argentina de Artes. Así que vamos a aprovechar para conocerlas un poquito más. Además, estamos festejando el Día de la Historieta y por eso fuimos con el equipo de La Mañana en el 9 a la ciudad de Crespo a un taller de historieta y animación para conocer a grandes artistas en la materia. Ellos saben mucho y son muy creativos, así que en un ratito los vamos a conocer. Pero ahora vamos a arrancar con un nuevo Aprendemos Juntos. Seguimos aprendiendo un poco en La Mañana en el 9, conociendo un montón de cosas nuevas. Y como ya viste, en esta semana estamos hablando de ritmos musicales que en general no son tan conocidos. Hoy es el house. A ver. El house es un estilo de música electrónica que se originó en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, al comienzo de los años 1980. Inicialmente se hizo popular en la primera mitad de los 80 en las discotecas orientadas hacia el público afroamericano y latino en Chicago, más adelante en Nueva York y Detroit. Posteriormente llegó a Europa, donde se convirtió en un fenómeno masivo con una influencia dominante en otros estilos musicales como el pop y la música de baile, desde mediados de los años 1990. El house está fuertemente influenciado por las variantes de soul y funk de la música disco. Generalmente imita la percusión del disco, especialmente el uso de un prominente golpe de bombo con cada beat, aunque también puede incluir poderosas líneas de bajo sintetizadas, baterías electrónicas, además de vocales potenciadas con filtros reverb o delay. Los instrumentos más frecuentes en este género musical son el secuenciador, el sintetizador, el sampler y la caja de ritmos. Como te conté recién, seguimos conociendo más amigos del seleccionado de música Por Favor. En esta ocasión vamos a ver las entrevistas que hicimos con Shirley Susan. Ella tiene 14 años, canta muy bien, lo hace muy bien adelante del público, del escenario, y justamente nos estuvo contando un poco más acerca de su vida, qué es lo que le gusta hacer, si toca algún instrumento, cuáles son los integrantes de su familia y también cómo le va en la escuela. Así que prestamos atención a Shirley Susan de música Por Favor. Me llamo Shirley Belén Susan, tengo 14 años. Mi familia está conformada por mi mamá, mis hermanas, mi padrastro, mis abuelos y mis tíos. Voy a la escuela Baxada del Paraná, soy de Paraná. Lo que más me gusta hacer es cantar y bailar. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar. Oh, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el juego se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Un día en mi vida es levantarme, ir a la escuela, entro a las 7 de la mañana, salgo a las 12 o 1, limpio la casa, estudio un poco, me baño y me acuesto a dormir. Y al otro día lo mismo. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción, vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón. Lo que más me pone feliz es cuando me llaman acá, al canal, para que venga a hacer algo, a sacar fotos o algo. Mi sueño es el día de mañana. Ser famosa y que todos sepan que sepan lo que yo sé hacer, que es cantar. Ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Mi ídola es la Sole. Yo de chiquita empecé a cantar sus canciones y me encanta. Trataba de copiar como cantaba ella y cantaba y así era. Sí, siempre. Voy por la montaña hasta que me abrace el mar, por la Pachamama que nos da la libertad. Voy por los caminos que nos llevan a la verdad.
como hoy, pero del año 1957, se publicó la historieta El Eternauta en la revista Hora Cero Semanal. Justamente en homenaje a esta publicación, se celebra hoy el Día Nacional de la Historieta. Por eso, vamos a conocer un poco más acerca de esta fecha y en instantes vamos a conocer también a chicos que se dedican a esto, a hacer historietas y animación. Hoy conmemoramos el Día Nacional de la Historieta. ¿Sabes por qué? Fue en honor a El Eternauta, historieta que fue publicada por primera vez el 4 de septiembre de 1957 en la revista Hora Cero Semanal. Esta obra, con dibujos de Francisco Solano López y guión de Héctor Germán Oesterheld, fue la saga más perdurable de la historieta nacional y llamada obra magna de la historieta de ciencia ficción argentina. ¿Sabes de qué se trata? El Eternauta narra la vida de un viajero de la eternidad que se aparece en casa del guionista y le cuenta la historia de una terrible invasión extraterrestre en Buenos Aires. El Día de la Historieta Argentina surgió en 2005 en el marco de un proyecto presentado por un grupo de artistas, editores, críticos y lectores argentinos llamados Comisión Día H, con el fin de celebrar y difundir la historieta nacional. Finalmente, el 15 de octubre de 2009, la legislatura porteña instituye el 4 de septiembre de cada año como Día de la Historieta, con el fin de que se realicen actividades y se promuevan políticas destinadas a desarrollar la historieta como arte e industria cultural. El objetivo de este día es fomentar la lectura y hermanar a los lectores con los hacedores, difusores y trabajadores de este género en cada uno de sus rubros. Saludamos a todos los historietistas en su día. Como todos saben, estamos festejando entonces el Día Nacional de la Historieta y justamente en este marco de esta celebración fuimos a la ciudad de Crespo, invitados por unos amigos que van a un taller de historieta y animación con el profe Víctor Sachs, que es un gran artista que sabe muchísimo acerca de la materia, y por eso estuvimos hablando con ellos, con los más chiquititos que van a practicar ahí, que hacen grandes dibujos y grandes historietas, y también con el profe. Así que se los presento en este momento. El tallerista encargado del taller de historietas, y este es mi taller. La historieta es un modo de expresión en el cual cada persona descarga alguna idea, alguna reflexión, una historia que quiere ser contada, y la historia se cuenta ordenadamente en viñetas. Esa es en sí la historieta. Cada uno va a reflejar y va a diseñar sus propios personajes, va a poner su guión, va a expresar lo que siente también en la misma, y es muy parecido al cine, pero es estático. O sea, se trabaja con planos, se trabaja con imágenes, se trabaja con escenas, pero son estáticas. Esa es la única diferencia que tiene con el cine. Llegó a Crespo y estamos con grandes artistas justamente en el Día de la Historieta. Queremos conocer un poco más de qué se trata esta actividad. Por eso vinimos a un taller de historieta y de animación. Y miren, es increíble lo que están dibujando estos chicos. Vamos a preguntarles el nombre primero. A ver, ¿cómo se llama usted? Nahuel. Nahuel, contame un poco qué es lo que estás dibujando, qué haces en el taller. La consigna era dibujar un extraterrestre y ya lo terminé y ahora estoy probando un poco. Muy bien, lo que me estaba contando recién el profe Víctor es que cada uno fue tirando algunas cuestiones, algunas características de los extraterrestres. ¿Qué dijiste vos? ¿Qué te parece? ¿Cómo son? Yo puse lo de los dedos, que tienen pocos dedos. ¿Y cómo fue trabajar así el dibujo? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Cómo fuiste haciendo primero el borrador, se podría decir? Y primero hice un boceto con lápiz. Lo marqué con una virome negra y después lo pinté con fibras. Muy bien. Color verde. Sí. El extraterrestre para vos es verde. Verde. Allá me contaban algunos chicos que para ellos es gris o de otros colores.
Sí, pero yo siempre dibujo verde. Tiene que ver un poco con la imaginación de cada uno, ¿no? Sí, de como vos quieras. ¿Y por qué elegiste historieta y animación? Y desde chiquito siempre dibujo mucho y un día me comentaron unos amigos y empecé a venir. Muy bien, ¿y te gusta? Sí, me encanta. Digamos, lo que se necesita es creatividad en base y lo demás son materiales simples, como un papel y una hoja, o un lápiz, y con eso ya sería suficiente para hacer una historieta. Podés agregar tinta china, podés agregar colores, acuarelas y demás, o también podés hacerla de manera digital. Y tenemos acá otro amigo, a ver, él me había dicho que tenía vergüenza, pero vamos, dejamos la vergüenza de lado, ¿no? Un ratito. Sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Ciro. Ciro, contame un poco, a ver, para vos, ¿cómo era el extraterrestre del día de hoy? El color, un poco, ¿cuáles son las características que tiene tu dibujo? El color, yo lo pinto verde. Veo que tiene unos ojos un poco sangrientos. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Estuvo mucho delante de la compu ese extraterrestre? Sí. ¿Y después la vestimenta? ¿De qué se trata eso? De nada. Fue más o menos lo que ibas creando. Sí. ¿Te pasa eso de que vas creando en el momento, pensás antes una idea? ¿Cómo es cuando dibujas? Pienso la idea, pues lo empiezo a dibujar. ¿Y después por ahí le vas agregando cosas? Sí. Dependiendo de lo que te vaya gustando, cómo vaya quedando. Sí. ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Hacemos un dibujo y por ahí nos vamos de línea. ¿Qué pasa con eso? Yo lo empiezo borrando y eso. Lo tratás de salvar, digamos. Sí. ¿Te gusta mucho este taller? Mucho. ¿Y por qué lo elegiste? ¿Para aprender? Sí, para divertirme. Las historias se van creando. A veces uno tiene la historia y la escribe como un cuento, como una narración, y la va plasmando. Y hay veces que los mismos dibujos te van llevando a otros lugares, a otras terminales que puede tener esa historia, y el guión va como cambiando, va teniendo otra forma. Agustín, también estás acá, pero no con el tema del extraterrestre. ¿Qué estás haciendo vos? Una historieta de una invasión zombie. Claro, porque justamente... La historieta al alienígena lo dibujé. Claro, el alien está acá, miren. Este sí que era gris. Sí. ¿Y por qué te lo imaginaste así? Por las películas y me fui imaginando. Ajá, ¿viste alguna peli, alguno parecido y te acordaste? Alien versus Depredador, y ahí me acordé un poco. Y cuando empezaron a decir algunos datos, algunas características de los aliens, ¿vos qué dijiste? Nada. ¿Cómo te parecían que eran? No sé, me habían dicho que tenían ojos, tres dedos, colmillos. Escupían ácido y que tenían una cola larga. ¿Complicado cruzarse con un alien? Sí. Claro, porque si escupe ácido, está complicado, ¿no? Sí. ¿Qué, y ahora la historieta, de qué se trata? Esta de una invasión zombie. ¿De una invasión? Zombie. Muy bien, ¿y por qué se te ocurrió eso? Porque me gusta... Se me ocurrió. ¿Qué te pasa cuando empezás a hacer historietas, digamos? ¿Qué sentís? No sé. No sé, alegría, te concentrás mucho. Me concentro porque me gusta un montón dibujar. ¿En tu casa lo seguís haciendo? Sí. ¿En la escuela, por ahí? En mi casa. En la escuela no me retan. En la escuela no se puede, salvo en el recreo. Sí. Muy bien. ¿Y te pensás hacer esto cuando seas más grande, presentar algún libro por ahí? Nunca lo pensé. ¿No lo pensaste todavía? No. Bueno, puede ser. Este es un primer paso. ¿Sí? ¿Cómo te enteraste de este taller? Porque mi hermano iba y entonces... yo quise empezar porque desde chiquito me gusta dibujar. Y dijiste, esta es la oportunidad. Sí. ¿Hasta el momento? Y vine, empecé este año y me gustó mucho, entonces seguí viniendo. ¿Y otros trabajos que hayan hecho? ¿Alguno que te haya gustado mucho? Y esto es lo único que tengo porque empecé hace poco. Ah, también lo de la animación hago mucho. ¿Con plastilina? Sí. Mira, ahí estamos viendo en la mesa de ahí al lado. ¿Y de qué se trata la animación? ¿Cómo tenés que hacer?
Y tenés que formar un muñeco, depende de qué va a ser, con plastilina, y ir armándolo hasta que quede como te guste y sacar fotos, pero tenés que tener paciencia. Claro, y ir moviéndolos muy poquito. De a poquito. Ya vamos a ver ahí después en pantalla alguna animación como para que entiendan los chicos de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Recién vimos la primera parte de las entrevistas que hicimos en el taller de animación y historieta de la ciudad de Crespo, pero ahora nos tenemos que ir a una pequeña pausa en la mañana en el 9. Todavía queda mucho más de este programa y también por conocer acerca de la temática de la historieta, que es muy divertido y muy lindo lo que hacen nuestros amigos. Quédate ahí, que ya venimos.